Okay, aquí tenemos un moto. Como ven, con cuenta olvidada, se la vamos a quitar. Vamos a apagar. Instalamos bien los drivers. La vamos a hacer con la NSK voz original. Muy bien, una vez instalado correctamente los drivers, ahí se los voy a dejar. No les voy a explicar cómo instalarlos porque ya he explicado muchos videos de cómo instalar driver. Bueno, una vez teniendo el equipo apagado, vamos a la herramienta. Aquí la tenemos. Vamos a ir aquí, vamos a elegir Motorola y vamos a elegir 17. Aquí está. Vamos a poner una sola pantalla. Ok, nos vamos aquí, vamos a agarrar Motorola. Le quitamos la tapa al equipo. Vemos el modelo que traiga ahí. Es el XT1756. Le vamos a dar una lectura aquí. Leer el equipo información modo flash. Aquí. Vamos a conectar el equipo apagado. Recuerden instalar correctamente los drivers. Si no, no les va a hacer la lectura. A mí ya me hizo aquí la lectura. Aquí me sacó toda la información. Eso significa que instalé muy bien los drivers. Aquí está. Trae un procesador MT 6737M. Aquí tenemos toda la información. El modelo es un, aquí está, un Moto C Android 7.0. Ok, bueno, vamos a pasar ahora sí a quitar la cuenta. Lo volveré a desconectar. Vamos a ir a modo, aquí está, FRP. Vamos a dar aquí. Le damos que sí. Ok, vamos a conectar el equipo. Lo tenemos de cabeza. Aquí como dicen, aquí está. FRP Reset. Aquí está. Vamos a prenderlo. Lo voy a desconectar ya. Una vez que inicie y estemos en el menú y todo, es recomendable hacer un hard reset de fábrica para que no haya ningún conflicto.
Ahora sí me parece admitir. Bueno, aquí hemos acabado el video. Solamente ustedes le hacen un hard reset para que no haya ningún problema y ya lo tendrán 50. Aquí ya está 50. Pero yo aquí estoy acabando el video para que no salga largo. Sigan esperando próximos videos.